Saludos amigos, su familia de 3ABN Latino. Estamos presente en Choluteca, Honduras. Estamos compartiendo con ustedes esta siguiente hora y media la campaña Un Mensaje de Esperanza. Les saluda Idalia Vinci y también el pastor Noé Colindres. Estamos con ustedes en la última noche de una serie de 9. Hemos tenido un feliz sábado. Amén. Y comenzamos las horas de la nueva semana con un mensaje de esperanza. De esperanza. Así es, amigos. Si no han podido ver la serie de un mensaje de esperanza, les quiero invitar a encontrar nuestro canal de 3ABN Latino en YouTube y busquen 3ABN Latino. Ahí van a encontrar todos los temas que se han llevado a cabo. Son 9, como el pastor Colindres ha mencionado. Y usted puede suscribirse al canal de 3ABN Latino en YouTube. Y cada vez que se suba un programa, usted va a ser notificado a través del sistema de YouTube para poder ver la programación. Pero amigos, sean todos muy, muy, muy bien bienvenidos durante esta noche. Estamos tan emocionados. Es el noveno tema y estamos emocionados y tristes por un lado, ¿verdad? Porque ya es una mezcla, termina la sí, serie. Es una mezcla del gozo del deber cumplido y la tristeza de que no vamos a continuar porque llegó a su fin. Así es, pero es un hasta pronto, porque Cristo viene muy, muy pronto, ¿verdad que sí? Ese es el verdadero mensaje de esperanza, que pronto el Señor Jesús vendrá y ya no habrán distancias, sino la eternidad con Cristo. Bueno, el tema de esta hora es el fin del sufrimiento. Queremos invitar a la plataforma al doctor Gustavo Alfredo Cano Carías y a su esposa Dixia Torres, que pase adelante. Este segmento es la Iglesia Adventista de Choluteca en Acción. ¿Y de qué nos van a hablar ellos? Pues del Ministerio de la Iglesia de Hogar y Familia. Hogar Esa y familia. Es la participación de ellos hoy. Muy bien. Bueno, pues, doctor y Dixia, el tiempo es suyo. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Todos estamos contentos, ¿verdad? Amén. Pues el ministerio familiar en nuestra Iglesia Central Adventista es un ministerio que se lleva a cabo en todas las iglesias, pero el de nosotros en especial tiene como propósito fundamental el llevar a cabo el fortalecimiento a cada una de las familias, los hogares, para que nosotros podamos poner en práctica todo lo que es la parte espiritual. Recuerden que el ministerio familiar tiene como propósito fortalecer ese mensaje de esperanza, pero sobre todo un mensaje donde le haga entender a cada uno de nuestros hijos que Dios está obrando misericordia en nuestras vidas. Amén. Pero sobre todo hay una parte muy fundamental que deben de conocer nuestra familia, y es que la segunda venida de Cristo está pronto y que debemos de estar preparados. Así es. Muy bien explicado, muchas gracias. ¿Qué clase de actividades ofrece el Departamento Hogar y Familia? Pues nuestra iglesia trabaja a través de los seminarios para fortalecer la familia, la unidad familiar, también los retiros espirituales, y también hacemos lo que es la parte de la obra misionera y las obras filantrópicas. Déjenme decirles que las obras filantrópicas no solamente están destinadas para nuestros hermanos adventistas, lo hacemos con el público en general. Amén. Y hemos estado visitando hogares, hemos estado visitando también hogares de niños, hogares de ancianos, y hemos llevado un mensaje de esperanza, pero también hemos llevado algo para ellos que ellos están necesitando en este momento. Amén, muchas gracias. Bueno, doctor, gusto en tenerlo con nosotros también aquí. Gracias, hermano. Representando el Ministerio Hogar y Familia, ¿qué significa ese ministerio para usted? Muy bien, es un ministerio muy especial que la iglesia lo tiene. Recordemos que Dios está interesado en la familia. Así es. Y la iglesia como fundamento, también interesado en la familia, como dijo mi esposa, preparar la familia para el encuentro con Cristo Jesús. Así es. ¿Para qué?
para que estemos en el reino de los cielos. Uh-huh. Cuando el Señor pregunte, ¿dónde está la grey que te di? Podemos decir, aquí están cada uno de ellos. Así es, amén y amén. Bueno, tenemos invitados muy especiales durante este programa. Un tema muy importante es hogar y familia, que podemos hacer una campaña de todo eso, ¿verdad? Claro, que sí. Así es. Pero en esta oportunidad vamos a pedir la bendición de Dios que esté con nosotros y luego vamos a tener unos invitados muy especial. Muy bien. Les invito a que inclinen su rostro y vamos a orar en esta noche. Nuestro Dios y Padre, a esta hora fresca y agradable, gracias. Le damos muchas gracias, Señor. Amén. Gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Gracias porque nos ha fortalecido. Y gracias, Señor, porque este sueño vemos que se hizo realidad. Gracias por los hermanos que el Espíritu Santo tocó para que pudieran estar aquí compartiendo su palabra. Y en una forma muy especial, Señor, pedimos que el Espíritu Santo, mientras aguardamos esa bendita esperanza de ver a Jesús, guarde cada familia en esta tierra, sobre todo la familia adventista en la ancha faz de la tierra. Prepáranos, Señor, cada momento, y que esta hora sea grata ante la presencia del Espíritu, pero también ante la presencia de los santos ángeles que aguardan en cada uno de nosotros. Amén. Bendiga a cada familia representada aquí y a aquellas familias que todavía no han entrado su vida a Jesús. Permítenos que a través de los ministerios de la iglesia podamos alcanzar estas familias para el reino de los cielos. Amén. Perdona nuestros pecados y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Hemos sido un asunto. Tenemos esta noche invitados demasiado especiales. Una iglesia bautista con su líder, Antonio Rodríguez. Ellos nos acompañan esta noche de unos 40 kilómetros de aquí. Oh, qué bien. Han venido para adorar con nosotros. ¿Cuántos de ustedes le dan la bienvenida a esta visita especial? Nos gustaría saber dónde está ese grupo. ¿Dónde está presente este grupo? Es una iglesia bautista. Ok, ahí está. Gloria a Dios. Bueno, amigos, tenemos al pastor Arnulfo Rodríguez que queremos invitar a la plataforma. Por favor, si puede pasar, le gustaría expresar unas palabras a nuestro público, así que aprovechemos el momento. El tiempo es suyo, pastor. Muchas gracias, hermana Idalia. Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Estamos muy felices de estar en este lugar. Queremos agradecerle a nuestro Dios por la misericordia que ha tenido con nosotros en darnos un buen tiempo, en darnos la oportunidad de estar aquí para estudiar su palabra. También queremos agradecerle a la Iglesia Central Tamarindo de Choluteca, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muchas gracias, queridos hermanos, por todo el esfuerzo que ustedes han hecho y que seguirán haciendo. Tenemos aquí una lista de personas, de negocios, ¿verdad?, que nos han ayudado en esta campaña. No queremos hacer pasarlos por alto, pero queremos agradecerles. Queremos agradecer a Mosaicos del Sur por su valiosa colaboración. Bueno, está representada por su dueña Xiomara Peña. También queremos agradecer a Tienda La Nueva Moda, Jorgito y Katy Sabas. Servicios Técnicos Electricidad Arias, José Reyes, José Trinidad Reyes. Queremos agradecer al Colegio Adventista, el CEA Sur, el Colegio Ideal Adventista, por su valiosa colaboración. Queremos también agradecer a Copeco por toda su ayuda y colaboración para este evento. Queremos también agradecer a CIME, el hermano Gabriel Escobar. Gracias también a Cel, Esgardo Castillo, a Sal Yodada La Tortuga, Francis Canales, también a Farmacia y Clínica Sinaí, Guzbinda y Ramón Argeñal. Queremos agradecerle también al Hospital Adventista de Valle de Ángeles, a la Misión de Comayagüela, el pastor Javier Mejía, también a la Unión de Honduras, el pastor Adán Ramos. Queremos también agradecer a la Óptica Griffith, Sarita Ferguson, a la
clínica del doctor Martínez. También agradecemos mucho su participación y ayuda en este evento. Queremos agradecer a 3ABN, porque sin ellos no hubiera sido posible esto, ¿verdad? Al pastor Vince y su esposa Idalia y todo el equipo de producción. Muchas gracias. También agradecemos a Televida. Televida nos ha colaborado también grandemente. Así es que agradecemos a Juan Ramón Laínez. Queremos agradecer también al alcalde, ¿verdad? A la alcaldía municipal, al alcalde Quintín Soriano por ayudarnos, ¿verdad? En esta, con este lugar y muchas otras cosas. Gracias. Queremos también agradecer al edificio Ferguson, la hermana Aida Ferguson, y también a R.I.D., a la doctora y el doctor Elías Rodríguez. Estamos profundamente agradecidos con todos ustedes que han hecho posible este gran evento y que sea todo para gloria y honra de nuestro Dios. Muy bien, amigos, tenemos la visita del pastor Javier Mejía Mejía. Es el presidente de la misión de Comayagüela, nos acompañó en la noche anterior y está ahora al cierre del programa de Un Mensaje de Esperanza. Amén. Pastor Mejía, bienvenido, feliz semana, aquí está su tiempo. Gracias, buenas noches, hermanos, y buenas noches al mundo. Y Dalia, buenas noches, Pastor Denzi, buenas noches. Buenas noches. Queremos tomar unos minutos para, en nombre de la misión de Comayagüela y toda esta hermandad, expresar nuestra profunda gratitud por el tiempo y haberse dejado utilizar por el Espíritu Santo para compartir durante estos 9 días un mensaje de esperanza. Amén. En principio, para todas las visitas que han estado asistiendo a las conferencias aquí, in situ, en el lugar, sí. Y por supuesto para toda esa gente que allá en el mundo a través de los canales de 3ABN han estado sintonizando los mensajes que desde acá se han estado compartiendo. Quiero decirles que entre el público acá disperso hay aproximadamente unas 40 iglesias que han participado en este esfuerzo. Amén. Y que lo han hecho posible. Amén. Sin esas iglesias esto no hubiese sido claro posible. No. Por ahí anda el pastor Edis Ponce, por ahí anda que es el pastor del distrito de Tablones, ese distrito aglutina 16 iglesias. Por ahí anda el pastor Julio Robles, que es el pastor del distrito de Santa Elena, que aglutina 12 iglesias, y por ahí anda también el pastor Cristino Espino, pastor del distrito de Colinas, donde estuvieron ustedes hoy, sí, por la mañana. Sí, en la mañana. Ajá, exacto, y ese distrito aglutina 16 iglesias también. Así que tenemos el distrito de Monjarás, que está formado por 9 congregaciones. Es uno de los que están distantes y también ellos han estado apoyando. Así que son 5 distritos los que han estado totalmente involucrados, y este número de iglesias que mencioné, sí, los que han estado completamente involucrados. No, si no hubiese sido por el concurso y el protagonismo de toda esa gente, esto no hubiese sido posible, ¿no? Queremos agradecer a toda esa hermandad, a esos pastores que a tiempo y fuera de tiempo han puesto de sí. Ciertamente ha habido, debo reconocerlo, un poquito de apuramiento en cuanto a la gestión con los pastores para estar organizando el transporte de tal manera de que, llegado un momento de iniciar el viernes pasado, todo estuviese dispuesto y se pudiese transportar la gente. Pero sobre todo, en nombre de todo este pueblo que he mencionado, de estos pastores, de estas iglesias que están aquí representadas, pues no pueden venir todos ellos acá. En algún momento pensé decirle, pastor Cristino, lo estoy viendo por allá, venga acá al frente, pero no estaban preparados porque no estaba el maquillaje y qué sé yo, pero sí tuve tentado llamarlo, venga, pastor. no, ahí quédate, pastor, solo estoy diciendo que estuve tentado, el pastor Julio Robles, que lo vi por allá, luego vi al pastor Edis Ponce por este otro lado, y bueno, toda la hermandad que está ahí sentada, pues no es posible no traerlos acá.
pero quiero tomarme la confianza de representarlos a ellos, claro, a estos pastores, sí, de representar al distrito de Choluteca, que es el dirigido por el pastor Noé Colindres, y los otros pastores mencionados, y los otros distritos también mencionados, y en nombre de ellos darles un gran abrazo, comenzando con el pastor Denzi, y con mucho cariño y amor para Idalia también, para no maltratarle su brazo. Suavecito. Gracias, gracias, hermanos, gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga ricamente. Amén. Igualmente. Muchas gracias, pastor. Gracias. Es un privilegio colaborar con ustedes en la predicación del Evangelio. Y queremos pedirles a todos aquí presentes que oren por el pastor. Tiene gran responsabilidad dirigiendo aquí la obra. Y también a nuestros televidentes y amigos que ven la 3AB en Latino, oren por la misión de Como Yagüela y el pastor Mejía y todos los líderes de la Iglesia Adventista aquí. Bienvenidos todos. Sí, gracias. También quiero expresar mi agradecimiento a cada uno de ustedes porque han estado orando, ayunando y animando a sus vecinos y amistades para que vean la programación en el canal o que les acompañe aquí cada noche. Sin ustedes, campañas como tal no se puede llevar a cabo. La fuerza está en la unidad y siempre deseamos trabajar unidos con ustedes para la predicación o en la predicación del Evangelio. Pastor, muchas gracias por recibirnos, gracias. Y gracias a todos porque se lanzaron por fe y aquí estamos en la clausura de del último tema de la campaña, sí. Un mensaje de esperanza. Para la gloria de Dios. Gracias. Dios bendiga a su pueblo. Gracias. Igualmente. Pastor, como que no nos queremos regresar a casa. Parece que vigilan. Queremos más, ¿verdad? Pero ha llegado el momento, amigos, para sacar con qué anotar y dónde anotar, porque tenemos un seminario muy interesante. Este es un mensaje de esperanza para una vida plena. ¿Y qué vamos a tener ahora? Una vida plena con el doctor Ramírez, ¿no? Así es. El tema de esta noche es resiliencia. Así que, doctor Andrés Ramírez, que nos visita desde México, el tiempo es de él. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron este sábado bendecido? Bien, en esta noche vamos a hablar de un tema que se llama resiliencia. ¿Cuántos conocen ese término? Muy bien. Es un término que viene de la física. Se dice, un material es resiliente aquel que tú lo sometes a presión, lo deformas, y al soltarle la presión recupera su estado original. Eso se llama resiliencia. Viene del latín, que significa, es un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contextos de grande adversidad. Es un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación de qué tipo? Positiva en contextos de grande adversidad. ¿Eso cómo se llama? Resiliencia. Resiliencia implica que aunque el individuo está sufriendo por el dolor, el estrés, la adversidad, el fracaso, la tristeza, a pesar que está sufriendo, puede salir fortalecido y superarlo con la ayuda de Dios. Porque saben una cosa, hermano, los problemas, las dificultades, aunque sufrimos, aunque nos molesta, aunque no son cómodas, nos ayudan a fortalecer y desarrollar la fuerza interior que Dios puso en nuestro corazón. Hay una cita en el libro de 2 Corintios, el capítulo 2, versículo 1 y 5 en adelante, que dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasión y Dios de todo consuelo, el cual nos consuela en cualquier tribulación para que también nosotros podamos alentar a los que están en cualquier tribulación con el consuelo con que Dios nos consuela a nosotros. Dice San Pablo que cuando Dios te consuela en tu sufrimiento, cuando eres atribulado por el dolor y ese dolor Dios te consuela, eso te capacita a ti para que tú consueles a otra persona que esté pasando por algo parecido con el consuelo con que Dios te consoló previamente a ti.
Por eso me acuerdo de mi maestro de psiquiatría cuando estudié medicina, el doctor Mendoza, nos dijo en la primera clase, para ser un buen psiquiatra no hay que estar loco, pero si lo estás, te ayuda un poco. O sea que si estás medio mal y en tu sufrimiento, tu tristeza, tu depresión, tu medio locura, te compones porque Dios te consuela, eso te capacita para que tú puedas consolar a otra persona que esté pasando por la misma situación con la que tú pasaste. La señora Huay, en el libro Consejos para los Maestros, dice así: un buen carácter es de un capital de más valor que el oro y la plata. No lo afectan los pánicos ni los fracasos. Y en aquel día en que serán barridas las posiciones terrenales, os producirá ricos dividendos. La integridad, o sea, ser una sola pieza, la firmeza, la perseverancia, son cualidades que debemos practicar todos los cristianos. La integridad, la firmeza y la perseverancia. Porque el que tiene esas cualidades le dan un poder irresistible, un poder que lo hará fuerte para hacer el bien, fuerte para resistir la tentación y soportar las adversidades de la vida. Porque saben, hermanos, son los problemas de la vida, son los obstáculos de la vida los que hacen hombres fuertes. No las ayudas, sino las dificultades, los conflictos, las contrariedades, es lo que desarrolla la fibra moral de los hombres. Demasiada debilidad y el darle vuelta a los problemas han convertido en debiluchos y enanos a aquellas personas que pueden ser hombres y mujeres responsables. Por eso cuando un padre le facilita a sus hijos los problemas, le arregla la vida a los hijos, lo hace un debilucho. Lo hace una persona dependiente de por vida. Porque son los problemas, las dificultades, las contrariedades, los fracasos los que hacen desarrollar la fibra moral. Por eso en la resiliencia la persona es consciente que hay un trauma, es consciente que hay un problema. Sí es consciente, pero se adapta de una forma positiva y sale fortalecido, sale vitaminado. Porque en el libro de educación, Dennis Wright dice un pensamiento muy interesante. Es cierto que Dios nos ama, que obra para nuestra felicidad, y que si bien es cierto que si hemos recibido la ley, nunca hemos conocido el pecado. Y no menos cierto es que en este mundo todos en la vida tendremos que sobrellevar sufrimientos, penas, cargas, todos. Pero podemos hacer a mis hijos, a los niños jóvenes, un bien duradero, si les enseñamos de pequeños a enfrentar con valor esas penas, esas cargas. Aunque debemos prestarle simpatía, jamás hay que tener la suerte que diga: ay, pobre mi hijo, nadie lo entiende. Ay, está enfermito. Ay, está traumado. Ay, no tiene padre. Ay, no tiene madre. Ay, está muy pobre. Jamás hay que compadecerse de ellos. Al contrario, necesitan algo que los estimule y fortalezca. Hay que decirle que este mundo no es un campo de desfiles, sino un campo de batalla. Todos somos llamados a soportar pruebas, dificultades, como buenos soldados. Hay que enseñarles que ver a prueba el carácter se encuentra en la opción de llevar cargas, ocupar el puesto difícil, hacer lo que hay que hacer, aunque no me aplaudan, no me reconozcan, hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Por eso Luis Pasteur escribió y dijo lo siguiente: no le evites a tus hijos los problemas de la vida, enséñales a hacerle frente. Pero muchos padres les evitan los problemas para que no batallen lo que yo batallé, que no sufran lo que yo sufrí y le arreglo la vida y los hacen unos inútiles. Dice él: no le evite los problemas, enséñales a superarlos. Por eso San Pablo en Filipenses 4, 11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a adaptarme en cualquier situación que yo me encuentre. Sé vivir con mucho dinero, sé vivir con poco dinero, sé vivir con hambre, sé vivir saciado. En cualquier situación he vivido porque las he experimentado. Sé pasar esas circunstancias y me he adaptado porque he aprendido el secreto de adaptar de una forma positiva. ¿Cuál es el secreto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo por eso a mi padre le agradezco, porque de muy niño me entrenó así. Si tienes un problema, tú solito resuélvelo. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el sanatorio hace 33 años. Mi padre le gustaba internar gente muy, muy grave, muy enferma.
porque dice él, pues aunque no se curen de su salud, que se salve su alma. Pero casualmente, siempre que había un paciente moribundo ya en su etapa final de un cáncer, él salía de vacaciones, desaparecía, iba de viaje y me dejaba a mí, a los pacientes, y tratar a un paciente en su etapa final, a la familia, cuando se muere el paciente, luego la funeraria y luego los que están en el hospital, que no se asusten y no se vayan. En una ocasión murió un paciente en un cuarto, luego en otro cuarto, y el que estaba en ese cuarto me dijo, oiga, muéveme para otro lado porque aquí ve la muerte caminando, o sea, para... Y siempre era una intriga, ¿por qué casualidad que siempre que hay algo así tan complicado, él sale de vacaciones? Hace unos pocos años salió la conversación y él me confesó, me dijo, yo lo hacía a propósito para que aprendas. Porque si yo estoy, yo lo resuelvo, pero no estoy yo a ver cómo lo resuelves. Así me entrenaron a mí. Tienes un problema, solito resuélvelo. Hace unos años, cuando fui a dar unas clases aquí al sur de México, fui con mi esposa y mi hijo menor. En ese tiempo mi hijo menor tenía 7 años. Y fuimos a un parque acuático y estábamos en la playa y había un fotógrafo que había contratado un paquete de fotografías y estaba ahí el fotógrafo y dice, foto a la familia. Y ahí estábamos los tres. Mi hijo estaba en un salvavidas porque el agua estaba pues profunda y me llegaba hasta el pecho. Dijo el fotógrafo, niño, muévete para ir a tomar la foto de tus padres. Y ahí estábamos los dos, que muevan el agua así, por ahí y por acá. Y en eso que estábamos, mi hijo se cayó del salvavidas. Lo supe porque cuando ya acabamos de hacer eso, volteé, iba nadando hacia la orilla. Se cayó, no lloró, no gritó, tuvo un problema y solito lo resolvió. Porque de chiquito lo empezamos a llevar a clase de natación para que cuando caiga una alberca no se vaya a ahogar. Así que él estaba entrenado, tienes un problema, ya sabes nadar, pues resuelve tu problema. Por eso muchas personas no aprenden porque no han vivido esas experiencias, no han vivido la escasez, no han vivido la abundancia, no han vivido el hambre, no han vivido, y como no lo han vivido, no han aprendido el secreto de adaptarse de forma positiva a cualquier evento de la vida. Por eso dice la Biblia, para saber esta capacidad hay que tener conocimiento de ti mismo. Examina a Dios y conoce mi corazón, permite que me pasen problemas para que yo conozca quién soy yo. ¿Quién soy yo realmente? Por eso tengo que aprender a reconocer que en el verdadero carácter cristiano hay algo indómito, que no lo pueden sojuzgar las circunstancias adversas de la vida. Debo tener una enjundia moral, una rectitud inaccesible al temor, al soborno y al fracaso y la adulación. Pero saben, hermanos, tristemente, muchos cristianos pasan la vida con un gran fin que perseguir, ni un ideal que alcanzar. ¿Y saben cuál es el problema? Una causa es lo poco que se estiman, se piensan que son de poco valor. Cristo dio un precio infinito por nosotros y quiere que estimemos nuestro propio valor al gran precio que pagó por nosotros. Somos hijos de Dios. Debemos de hacernos respetar. Respetar a mí mismo. ¿Cómo me respeto? Cuido mi cuerpo, me protejo, me duermo temprano, tomo agua, como bien, me respeto, me hago respetar porque soy hijo de ¿quién? De Dios. Por eso muchas personas no logran algo en la vida porque temen fracasar, huyen de responsabilidades y dejan de adquirir la educación que es fruto de la experiencia. Que no le dan la lectura de ningún libro, ni el estudio, ni otras ventajas, sino solo la experiencia de la vida. Yo por eso he aprendido más por las experiencias que he tenido que por lo que he aprendido. En la escuela me enseñaron las bases de anatomía, fisiología, las bases. Pero la experiencia es lo que te hace sacarle provecho a lo que tú has conocido. Por eso nosotros, Dios nos dio la habilidad para moldear las circunstancias de la vida. Pero nunca me permití que esas circunstancias de la vida me moldeen a mí. Debemos valernos de esas circunstancias para obrar. Debemos dominarlas y no que nos dominen. Los hombres fuertes son aquellos que han sufrido oposición, contradicción. Y por el hecho de que ponen en juego sus energías, los obstáculos que enfrentan, se caen, fracasan, pero se levantan otra vez. Son bendiciones. ¿Por qué razón? Porque llegan a valerse por sí mismos. No son dependientes. Cuando mi hijo tenía 15 años, se fue a Estados Unidos a estudiar inglés,
Al año siguiente, ya tenía 16 años y le hablé, hijo, voy por ti, mando a alguien que vaya por ti. Me dijo él, ¿por qué? Ya sé hablar inglés y sé cómo baja y sube los aviones, así que yo solo me voy hasta Montemorelos y solo se fue. O sea, no te necesito, puedo valerme por mí mismo. Y me enojé. Me enojé. Me puse contento porque si me muero, él se puede valer por sí mismo. Los hombres fuertes son esos que han subido posición. Porque ponen en juego sus energías y aprenden al fracasar y levantarse a valerse por sí mismos. Por eso el salmista en el Salmo 27 y 8 dice: esos confían en sus carros, aquellos en sus caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y se caen. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí tirados cantando vive mi desgracia? ¿Así voy a quedar ahí tirado? No, dice la Biblia, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie las veces que sean necesarias. 7 veces me caigo, ¿y cuándo me levanto? 8 veces. Fracasar, cometer un error, no es malo. ¿Qué es lo malo? No aprender la lección del fracaso. Eso sí fue un fracaso, no aprender la lección. Cometer un error, el caminar, te puedes caer. Por eso, esos flaquean, se caen y lamentan su suerte que tienen. Pero nosotros, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Nos levantamos las veces que sean necesarias. Porque tú, por medio de ti, oh Dios, sacudiré a mi enemigo. En tu nombre atropellaré a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado a nuestros enemigos. Por eso el rey no es salvo por su multitud de su ejército, ni escapa el valiente por su mucha fuerza. Vanidad es el caballo para salvarse, por su grandeza no lo va a librar. Pero tú, oh Dios, eres mi rey. ¿Manda salud a quién? A Jacob. Es el Dios que tenemos, que nos dio la capacidad de adaptar de una forma positiva a cualquier entorno que nos toque. Dios nos dio esa habilidad de adaptar de una forma como positiva, porque todo lo puedo en Cristo. ¿Qué me? Que Dios nos bendiga. Agradecemos al doctor Andrés Ramírez. ¿Cuántos le decimos feliz viaje, doctor? Muchísimas gracias por sus charlas. Tenemos con nosotros desde la comunidad de La Nueva en el municipio de Marcovia a la Iglesia Pentecostés Nueva Jerusalén y su pastor Giovanni Sánchez Molina. ¿Cuántos les decimos bienvenidos a la Iglesia Nueva Jerusalén? Amén, bienvenidos. Bienvenidos a la gran familia adventista del séptimo día. Vanidad, ya estamos felices. Sí, estamos de fiesta con Jesús. Amén. 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 Bueno, amigos, el Ministerio Musical de Linden Colindres también continúa. Él va a tener una parte muy especial antes del tema de la noche. El tema de la noche con el pastor John Dinsey es el fin del sufrimiento. Pero no el fin de la campaña, el fin del sufrimiento, porque la campaña ha sido puro gozo. Así es. Para introducir al pastor Dinsey está Linden Stephen Colindres Avillón con el especial para la gloria de nuestro Dios, Dulce Refugio. Amén. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. A reposar en él, él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón.
dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Cantemos, mis hermanos, alabemos al Señor. Dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. La honra y la gloria sean solamente para Dios. Muchas gracias. Alabado sea Dios. Muy buenas noches a todos nuevamente. Pregunto cuántos han estado aquí todas las noches. A ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ustedes van a poder tal vez captar más de lo que vamos a compartir esta noche, porque vamos a hacer como un breve resumen y vamos a avanzar rápidamente. Sí, vamos a acercarnos a Dios en oración en este momento. Nuevamente les pido que oren por mí y por ustedes. Este es un momento cuando Dios debe hablarle a sus hijos. Yo me voy a arrodillar, voy a pedir a ustedes que oren por mí y también por ustedes. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, este momento está dedicado para ti y para que tú le hables a tus hijos. Nuevamente te ruego que tu Espíritu Santo sea derramado. Señor, te pido que tu nombre sea honrado, glorificado y que tus hijos escuchen tus palabras. Por favor, Señor, yo me echo a un lado y te pido que tú le hables a tus hijos. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Llegaron como 3 o 4 preguntas. Lamentablemente no tenemos suficiente tiempo para contestarlas. Sí les voy a decir que sigan viendo el programa del pastor Colindres. Y él va a contestar a estas preguntas con más detalles. Pero una de las preguntas que llegó dice: pastor, pregunto por qué Pablo le decía a la multitud cuando predicaba que se bautizaran en el nombre de Jesús en ese momento. Hay un acontecimiento en el libro de Hechos capítulo 19
Voy a leer rápidamente los versículos. Y aconteció que mientras Pablo estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Cristo Jesús. Y luego dice que ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahí lo que está haciendo es una diferencia entre Juan y Jesús. Las enseñanzas de Juan, las enseñanzas de Jesús. Cuando se habla bautizarse en el nombre de Jesús, está hablando en la autoridad y en las cosas que él enseñó. No debemos pensar o aceptar la idea de que lo que vemos aquí anula lo que Cristo dijo. ¿Qué dijo Jesús? En Mateo 28 dijo que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay personas que han pedido ser bautizadas en el nombre de Jesús. Recuerden, Jesús dijo que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que entendemos, eso es lo que hacemos. También debemos entender esto, que los judíos le habían dicho a los discípulos que no enseñen en el nombre de Jesús. Y ellos siguieron haciéndolo porque querían hacer una distinción entre lo que los otros enseñaban y lo que Jesús enseñaba. Así que lo que tenemos dicho por Jesús es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a eso yo digo amén. También tenemos otra pregunta a la cual no tenemos tiempo para contestar. Él dice: ¿quién es la bestia? ¿Quién es la bestia que sube de la tierra y la que sube del mar y la que tiene cuernos de cordero, pero que habla como el dragón? Y luego pregunta: ¿quién es la bestia y la marca de la bestia? Esta pregunta demanda mucho tiempo. Por ahora le puedo decir, leyendo el capítulo 13 de Apocalipsis, ahí le habla de una bestia que tiene apariencia como leopardo, también tiene características de oso, etc. Aquí está hablando de poderes que colaboran con Satanás en hacer una obra en contra de los hijos de Dios. Las bestias que allí están registradas o se habla de ellas son poderes que hacen lo que está descrito en el Apocalipsis capítulo 13. Las características de la bestia, que tiene apariencia de leopardo y tiene características del oso, etc., usted se va a dar cuenta que habla en una forma diferente. Daniel miraba a estas bestias como que venían en el futuro. Juan está mirando hacia atrás y la dice en orden diferente. O sea que la bestia del leopardo, apariencia de leopardo, tiene características de los reinos que ya pasaron, hablando de Medo-Persia, Grecia y Babilonia. Tiene esas características. Entonces, entendemos, de acuerdo a la historia, de acuerdo a las características, detalles, que esa bestia, como leopardo, es el poder católico romano. También entendemos que la bestia, que tiene cuernos como cordero, es los Estados Unidos. Hasta ahí podemos llegar. Tenemos que presentar el mensaje de esta noche. Muy bien, vamos a estudiar esta noche el fin del sufrimiento. Vamos rápidamente a 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. Dice la Biblia: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso es la realidad de este mundo, que el mundo tiene que comprender. Dios es amor, te ama y te quiere salvar, quiere que tú seas feliz. Vamos rápidamente a Hebreos 1:1-2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo
a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué hizo? El universo. Este mundo fue creado por Dios. El universo completo. No somos un resultado de un proceso de evolución. Somos resultado de que Dios creó a este mundo. Tú eres algo especial que Dios ha creado. Tú has sido resultado de que Dios dijo, vamos a crear el hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. No tenemos apariencia de monos. Somos creados a la imagen de Dios y a eso yo digo, amén. Vamos a Mateo 22, 37 y 38, el universo. Todos los seres de Dios se llevan por las leyes de Dios. Dice, versículo 37, Mateo 22, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Así que todos los seres en todo el universo deben amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente. También, resumiendo los 10 mandamientos, tenemos el segundo gran mandamiento que está registrado Jesús contestando una pregunta. Ahora dice versículo 39, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Amén. Queridos amigos, lo que Dios está diciendo es que es una decisión. ¿Es qué? Una decisión amar a Dios y amar a tu prójimo. Y Dios te pide, ámame con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que hay algunas personas que hacen difícil eso de amarlos. Pero con la ayuda de Dios hacemos una decisión y Él nos ayuda a hacerlo. Podemos estar descontento, no gustarnos las acciones de las personas, pero podemos amar a la persona porque es una persona que Dios ama. Si usted entiende eso, diga amén. Amén. El conflicto entre el bien y el mal comenzó en el cielo y luego se trasladó a la tierra. Vamos rápidamente, Ezequiel 28, 14, resumen. Tú, querubín ungido, protector, yo te puse así, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este querubín, este ángel se rebeló contra Dios. Noten que dice que era perfecto en todo hasta que se halló en el maldad. Repito, como hemos mencionado en otras ocasiones, Dios creó un ser perfecto sin ningún problema. Estaba feliz, contento, este ángel que Dios había creado, Lucifer. No sabemos cuánto tiempo, en nuestro tiempo de medir, podía ser meses, podía ser años. Y eventualmente este ángel decide de su propia cuenta, de su propia iniciativa, pecar. Dios no puso eso en él, él hizo una decisión con su propia libertad. Isaías 14, 12 en adelante dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Así que por esa razón fue echado fuera del cielo. Causó una rebelión en el cielo y fue expulsado del cielo. Porque quería tomar el lugar de Dios. Si usted entiende eso, diga amén. Amén. Usted ha estado con nosotros, sabe de qué estamos hablando. Ahora vamos a ver qué hizo este ángel. Apocalipsis 12, 7 y 8 dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es el diablo y Satanás.
y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Así que fueron expulsados. Eventualmente vinieron a esta tierra. Lucifer vino a esta tierra y tentó a Adán y Eva. Cayeron en tentación y entonces comenzó el sufrimiento en esta tierra. Por lo tanto, en Apocalipsis 12:9 encontramos las siguientes palabras. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, entonces tenemos que Adán y Eva pecaron y comenzó el sufrimiento en este mundo. Y queridos amigos, el único que te puede librar del sufrimiento es Dios. Acércate a Dios, busca a Dios, Él te ama y te aceptará. Hoy día te está llamando. Noten qué hizo Adán y Eva. Esto nos habla de algo parecido a lo que ellos hicieron. Y también los mismos resultados vamos a encontrar nosotros si hacemos lo que está registrado en Jeremías 4:18, que dice: tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetra hasta tu corazón. Queridos amigos, la maldad causa amargura, causa sufrimiento a ti, causa sufrimiento a aquellos que están cerca de ti, aquellos que están a tu alrededor. Abandona la maldad, llega a Cristo, Cristo te está llamando y te quiere rescatar. Vamos ahora al libro de Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Rápidamente queremos llegar a lo que es el fin del sufrimiento. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que, queridos amigos, en otras palabras, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros necesitamos a Dios. Si has pecado, tú necesitas a Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús te quiere rescatar de la muerte. Jesús te está llamando para ser rescatado de la muerte y del sufrimiento. Ven a Jesús esta misma noche. Hay personas aquí que serán bautizadas para comenzar de nuevo con Cristo Jesús. Han escuchado un mensaje de esperanza y hoy desean un nuevo comienzo. Y antes de terminar este mensaje, yo te voy a hacer una invitación para que te entregues a Jesús, para que Él te ayude a enfrentar los desafíos de la vida. Él te quiere ayudar. Búscalo. Él te ama. Por favor, entiende que Satanás está en esta tierra buscando a quién hacerle daño. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí detrás de mí, ustedes ven dos leones. A cada lado hay leones. Estos leones no nos pueden hacer nada. Satanás no es así. Esto está aquí, decoración puesta por la ciudad. Y le agradecemos al alcalde y a aquellos que han prestado este lugar para tener esta campaña, un mensaje de esperanza. Satanás no es como estos leones. No debemos adorar imágenes. Debemos adorar a Dios. Él solo es digno de nuestra adoración. Satanás te quiere destruir. Anda como león rugiente buscando devorarte. Él viene para hurtar, matar y destruir. Busca a Jesús mientras tienes la oportunidad. Miremos qué dice Juan capítulo 3, versículos 16 y 19. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, quiere decir no perezca, mas tenga vida eterna. Está haciendo un contraste ahí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios. Jesús te está llamando. Jesús vino a este mundo para rescatar a la gente. Y hoy día Él sigue buscando a través de sus hijos. Y hoy Él sigue llamando. Y esta noche te está llamando. Soy solamente un representante de Cristo Jesús que te dice, ven a Jesús y Él te salvará. Miremos rápidamente 1 de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Querido amigo, tus pecados. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Queridos amigos, Cristo Jesús, el justo, murió por el injusto. ¿Quién es el injusto? Yo soy el injusto. Tú eres el injusto. Tú has pecado. Yo he pecado. El justo, Cristo, murió por el injusto, tú y yo. Y por medio de Cristo Jesús, tú y yo podemos ser justos. Por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús, tú puedes ser justo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Jesús te ama. Te está llamando a ser feliz. Noten qué hizo Jesús. Isaías 53. Vamos a comenzar versículo 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. El sacrificio de Cristo Jesús hace posible nuestra curación. Alabado sea Dios. Miremos ahora Isaías 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Querido amigo, Jesús pagó por tus pecados. Jesús te ama, te quiere salvar. Jehová puso sobre Jesús todos tus pecados. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entrégate a Jesús. Ya Él pagó el precio por tu salvación. Y esta noche tú puedes ser libre de esa carga de pecado por medio de Cristo Jesús. Vamos ahora. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, hay gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque aseguró nuestra salvación. Por esa razón, en Apocalipsis 12:10 dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado cuando Cristo murió en la cruz, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que la vía que le queda poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Poco tiempo. Queridos, Satanás ha sufrido derrotas, arrojados del cielo. Tentó a Adán y Eva, cayeron, fue arrojado a la tierra. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, fue derribado para no poder acusar jamás a los hijos de Dios subiendo al cielo, porque aparentemente podía llegar al cielo por un periodo de tiempo. Por eso usted ve en Job
que Él se presenta cuando los hijos de Dios se fueron a presentarse delante de Dios. Pero cuando Cristo Jesús muere en la cruz, ya no se le permite llegar a acusar, porque se mostró ser un mentiroso, un homicida, uno que no tiene más deseo que hacer daño. Así que cuando Cristo muere en la cruz, Satanás es desenmascarado. Por esa razón, ya no puede acusar delante de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Hebreos 4, versículo 14 al 16, revela algo importante que es buenas noticias para ti. Jesús vino a este mundo y enfrentó a Satanás, nunca pecó, y por esa razón tú y yo tenemos un mensaje de esperanza. Hebreos 4, 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Queridos amigos, hoy podemos llegar con confianza delante del trono de gracia. ¿Delante de qué? El trono de gracia. Es un trono de gracia, no un trono de condenación. Es un trono de gracia. La misericordia de Dios está disponible para ti esta noche. Para ustedes que están aquí, para aquellos que nos acompañan en sus hogares, hospitales, cárceles, Jesús tiene misericordia de ti y quiere extenderte perdón y salvación. Miremos rápidamente a 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Hoy día hay un poder que tiene estas características. Y entienda que las cosas en el mundo se están moviendo en dirección hacia el fin y hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Cristo viene muy pronto. ¿Cuántos dicen amén por eso? Jesús te ama. Entonces, aquí está detallando una apostasía que comenzó en el año 538. Un poco antes de eso comenzó la apostasía. Se estaba desarrollando. Y queridos amigos, vamos a hablar rápidamente de ese poder. Dice entonces Mateo 24, 23 al 27, dice: entonces si alguno os dijere, he aquí está el Cristo o allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, he aquí está en el desierto, no salgáis. He aquí en las alcobas, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Gloria a Dios. Queridos amigos, Cristo viene pronto y las señales indican que será tal como está en la Biblia. Pero Jesús nos amonestó diciendo que vendrán falsos cristos y falsos profetas. Ya hemos visto algunos que se han aparecido en la historia y se han desaparecido. Pero en los últimos días que estamos viviendo aparecerán otros diciendo que son Cristo.
Y la Biblia detalla, si dice, si está en el desierto, no vayas para allá. Si están en otro lugar, no vayas para allá. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo será gloriosa, como relámpago que sale de un extremo a otro. Maravilloso, glorioso. Con trompetas, el mundo parará porque Cristo vendrá. Todo ojo le verá. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos rápidamente. Apocalipsis 14, 6 al 12. Hay tres ángeles que tienen un mensaje para el mundo que representan a los hijos de Dios. Noten, comenzando versículo 6. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, y a sola y solamente a él adorar. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Queridos amigos, aquí tenemos un contraste entre aquellos que adoran a la bestia y aquellos que adoran a la Dios. Aquellos que adoran a Dios se identifican como aquellos que quieren amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Por eso dice: aquí está la paciencia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Voy a tener que avanzar un poco. Vamos ahora al libro de Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, vamos a tener que acortar algunas cosas. Apocalipsis 18 nos habla de un momento cuando Dios, dándole gran poder a sus hijos, van a dar un mensaje en la tierra. Y Apocalipsis 18, 1 al 4 dice: y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Queridos amigos, hay confusión en algunas iglesias. Y Dios hace un llamado porque hay personas buenas aún en Babilonia. ¿Aún dónde? En Babilonia. ¿Qué quiere decir Babilonia? ¿Cómo? Confusión, dicen algunos. También la palabra Babilonia quiere decir la puerta de los dioses. O sea, que no adoran al verdadero Dios. La puerta de los dioses, porque tiene muchos dioses. Queridos amigos, Babilonia es confusión. Y Dios hace un llamado a salir de ella. Y dice: pueblo mío. ¿Por qué? Porque dentro, donde hay confusión, también hay personas sinceras que van a escuchar el llamado de Dios y se van a unir a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y la tierra será alumbrada con la gloria de Dios.
porque hay personas que van a seguir a Dios con todo su corazón. Pregunto, ¿hay personas aquí que quieren amar a Dios con todo su corazón, toda su mente, todo su ser? ¿Pueden levantar sus manos, por favor? Por favor, dejen la parada, quiero ver con mis lentes, a ver cuántas personas. Hay muchas, gloria a Dios. Señor, mira del cielo, mira a todos estos que han levantado sus manos. Toma nota, Señor, de cada nombre que está aquí, porque quieren amarte con todo su corazón. Alabado sea Dios. Queridos amigos, Cristo viene muy pronto. Y cuando Él venga, ocurrirá algo maravilloso y glorioso. Se está registrado en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18. Dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea que no vamos a ir delante de ellos. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras, y a eso yo digo, amén y gloria a Dios. Cristo vendrá y estará buscando a aquellos que han aceptado su sacrificio. Y si usted está aquí y no ha aceptado el sacrificio de Cristo Jesús, yo te invito esta noche a hacerlo. Entregarte a Jesús, para que cuando Cristo venga, tú puedas estar entre aquellos que están con Cristo para siempre y sin fin, donde no hay sufrimiento de ninguna clase. Alabado sea el nombre de Dios. Queridos amigos, tenemos que resumir. Vamos ahora al libro de Ezequiel. Ezequiel 28. El libro de Ezequiel 28 nos habla de qué va a pasar con Lucifer. Vamos a Ezequiel 28, comenzando versículo 14. Dice lo siguiente: tú, querubín ungido, protector, yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios. Monte de Dios. ¿Y qué dice? Y ¿te qué? Destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá. ¿El cual qué? Te consumirá. Y te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán. Sobre ti espanto serás, y noten, y para siempre dejarás de qué? De ser. Queridos amigos, Dios nos ayuda a entender de que Satanás y sus ángeles van a morir por sus pecados. Fuego va a consumir a Satanás. Acabamos de leer que él será ceniza. Morirá. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces, por favor, entienda que la paga del pecado es muerte. Satanás va a morir. No estará en un infierno quemándose y quemándose para siempre. La Biblia dice que él va a ser ceniza. Y él ha causado mucho más pecado que cualquier otra persona.
sí, sufrirá por sus pecados por un periodo de tiempo, pero la Biblia dice que será ceniza, porque la paga del pecado es muerte. Si usted entiende eso, diga amén. Amén. No tenemos tiempo para detallarlo, pero la Biblia dice, aquel que es digno de pocos latigazos recibirá pocos latigazos. Y aquel que es digno de muchos recibirá muchos. Entonces, morirán. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Queridos amigos, a todos los hijos de Dios hay una gloriosa esperanza, un glorioso futuro sin sufrimiento. Yo te invito, si tú no lo has hecho, a entregarte a Cristo Jesús. Por favor, considera las palabras de Apocalipsis 21, 1 al 4. Dice la palabra de Dios: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Qué le espera a los hijos de Dios? El fin del sufrimiento. Gloria a Dios. Queridos amigos, muy pronto este mundo va a enfrentar el desafío de la marca de la bestia. Por eso hemos mencionado eso. En Apocalipsis 13 nos detalla cosas que van pronto a ocurrir. El mundo, los líderes del mundo, las situaciones en el mundo están dirigiéndose hacia esa dirección muy rápido. Ya es tiempo de entregarte a Jesús. Ya ha pasado mucho tiempo. Dios te ha llamado. Aprovecha la oportunidad que Dios te ofrece. Él te está llamando a la salvación porque te ama. Y tú estás sufriendo innecesariamente si no te entregas a Cristo Jesús. Él ya murió por ti y te quiere rescatar. Yo voy a leer del libro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Alabado sea Dios. Querido amigo, es tiempo de entregarte a Jesús. Lo que hemos leído dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Eso implica que llegará un momento cuando él no podrá ser hallado. Porque llegará el momento que el Espíritu Santo ha hecho su obra. Ha hecho su obra con cada persona en el mundo. Y ya cuando nadie más acepta, el Espíritu Santo se retira. Para ya nunca más apelar al arrepentimiento. Hoy día es un día de oportunidad. Jehová se puede hallar. Jehová te quiere perdonar. Y Él es amplio en misericordia, amplio en perdonar. Así que yo te invito desde ahora, donde quiera que estés en este lugar, colócate de pie. Avanza hasta el frente, porque queremos orar por ti. Avanza hasta el frente si te quieres entregar a Jesús. Si hay personas aquí que se han preparado para bautizarse, gloria a Dios,
pasa al frente en este momento para decirle al Señor, yo quiero ser parte de tu gran familia. Yo te digo, amístate ahora con Dios y vas a tener paz. Dios te está llamando. Es un momento de salvación. Ven a Jesús en este momento. Yo quiero invitar a la hermana Raquel que pase al frente para cantar un himno. Mientras ella canta, yo te invito a pasar al frente para entregarte a Cristo Jesús. Porque Jesús te está llamando y te queremos dar la oportunidad de aceptar a Jesús. Comienza desde este momento a pasar al frente. El llamado de Jesús es para ti. Cuando comience la música, ella va a comenzar a cantar. Por favor, Jesús te está llamando. Considera esto como un llamado de Dios. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y Él me halló. Más que quiera aceptar a Jesús, pasa adelante. Veo personas pasando. Cristo te está llamando. En los peligros y aflicción. Por siglos mil brillando este cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que
que me salvó. Su amor que me salvó. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que entiende que Jesús te está llamando? Ya han pasado varias personas. Jesús en esta noche te está dando una oportunidad. Aquí la hermana me estaba contando que ella quería pasar el lunes, pero se quedó. Estaba considerando, dijo, quiero estar segura. El próximo día se enfermó, estuvo en el hospital, pero esta noche ha llegado con la ayuda de Dios, entregándose a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pueden seguir pasando. Jesús es quien está llamando. Y esta noche es una noche de oportunidad. Alabado sea Dios. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que se quiere unir? Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Jóvenes, Jesús te llama. Gloria a Dios por esta decisión. Jesús murió para salvar al más horrible pecador. Y si tú te consideras que has cometido demasiados pecados para que Cristo Jesús te pueda perdonar, eso es algo que has colocado como un obstáculo. Cristo murió para salvar al más horrible pecador. Tomó todos nuestros pecados sobre Él. Así que entrégate a Jesús. Entrégate a Jesús en este momento.